como todos los viernes, contamos con la presencia de las mejores barras de la provincia de Buenos Aires, con las barras de Santé. Pablo, querido, ¿cómo estás? Hola, Pepe, ¿todo bien? Falta alguien en esta barra. Falta el Cabeza. ¿Qué pasó con el Cabeza hoy? Está declarando. ¿Cómo que está declarando? ¿Dónde? Sí. ¿A dónde? No, fue al tribunal por la causa anterior que tenía, la de Junín. Qué complicado que está el Cabeza. O sea, que sí, si sí. La semana que viene no viene, puede que haya problemas. A la mamá le dijo que estaba trabajando, pero si ahora pone el canal, se va a dar cuenta que no está trabajando. Que no está trabajando. Perfecto, Negrito. Muchas gracias. ¿Eh? Santé trabaja mucho. Santé trabaja, por supuesto, como siempre, todos los fines de semana tienen eventos por todos lados y trabajan con nosotros porque la verdad es que tomamos durante todo el programa. Esa es la realidad. Así estamos. A ver, venga. ¿Tenías resumen de la urba o un repaso de la urba? Déjalo sentar, porque antes estamos viendo a la más bella de toda la provincia. Gracias. Después de mi novia, claramente, es la picada de la gente de Nano, que nos acompaña también cada viernes. Camino General Belgrano y 467 en el corazón de la localidad platense de Citibel. Allí vas a poder ir a comprar. No vayas de parte nuestra porque ya han ido y se la han cobrado más cara. Vos andá como un cliente común, pedí por la gran picada que viste en la pantalla de Come Noticias y allí Ana, Caro y todas las chicas te van a atender de la mejor manera. ¿Tenés cuenta ahí, Nico? No, pero me gusta tanto rojo. Que voy toda la semana. Tiene cuenta en rojo, tiene cuenta en rojo. Hola, Tini. Vladimir Magliano, hombre que más Pepe. Sabe de rugby en la provincia Hola, de Buenos Aires. Algo así. No, dicen que sí. Escuchá, ¿cuándo sí? Van a jugar los Pumas? Venís hablando de los Pumas hace 5 años, Pepe. No, mentira. ¿Qué juegan a fin de año? Mentira. El próximo fin de semana contra Sudáfrica. Que no es este, el otro. Claro, mañana no. Bien. El próximo fin de semana. Si no, el 19. Este fin de semana. Claro, el próximo, así que está ahora, próximo. No, porque ya estamos en fin de semana. No, es viernes. Yo tengo amigos que ya están competiendo. Ya es fin de semana. Eso está todo. Amigo, cuéntenos a qué viene. Bueno, viene a tomar unos tragos, por supuesto, perfecto. A jugar al metegol y a comer algo de la picada, pero por supuesto viene a hablar de rugby porque como siempre, como cada fin de semana durante este 2017 que ha sido largo y que todavía falta muchísimo más para hablar del torneo de la urba, pero también de los Pumas, de un Puma en particular, de Tomás Cubeli, sí. Porque volvió de Brumbies, donde estuvo jugando por 2 temporadas, y por sobre todas las cosas porque va a viajar a Sudáfrica con este equipo de los Pumas porque arranca el Rugby Championship y vamos a repasar si quieren los partidos que van a estar jugando los Pumas en este Rugby Championship 2017. Todos los años juegan los mismos partidos, pero los convocados para esta gira de Sudáfrica, ahí los vemos en pantalla, son 26. Si los repasamos uno por uno, seguramente sí, terminemos a las 12 de la noche, pero es importante remarcar que está Marcos Kremer, por ejemplo, que es uno de los que va a estar haciendo su debut, al igual que Emiliano Boffelli en este Rugby Championship. No en los Pumas, porque sí jugaron en la ventana de junio, pero sí en lo que respecta al Rugby Championship, que por supuesto tiene un condimento especial que tiene que ver con que juegan contra los mejores equipos del mundo, contra Australia, Sudáfrica. Y... Vos hablaste de Cubeli. Sí. Cubeli, no sé, vos me dirás si es el único de la lista que no está en los Jaguares o hay otro más. No, es el bueno, único de la lista que vos no está en Jaguares y que va a estar en Jaguares. Por eso, ahora porque se desvinculó del otro equipo, ¿no? Sí. Pero vos habías dicho que la idea es que los Jaguares sean la base de los Pumas. Sí. Por ejemplo, ¿no? Quizás esté lesionado, no lo sé, te estoy preguntando sin saber. Y Moff, sí. ¿No? Otro de los que no están los Jaguares. ¿Por qué no puede jugar en los Pumas? ¿Porque no es concentrado? No pueden estar en los Pumas porque hay un reglamento en la Unión Argentina de Rugby que dice que todos los jugadores que jueguen en el hemisferio norte, en este caso en Europa, Juan y Moff juega en Francia, no pueden jugar con los Pumas. ¿A vos te parece que está bien eso? Ja. Eso era discusión eso, porque Cubeli juega en el hemisferio sur en Australia y puede jugar. Claro. ¿Qué pasa? Si, está muy mal, Pepe, eso. No, está mal. Anda a la Unión Europea de Rugby y quéjate. ¿Europea? Claro, sí, europea. Porque se define en Europa. No, hay distintas cuestiones a tener en cuenta. Una es la importancia, a ver, todo lo que trabajó la Unión Argentina de Rugby y Agustín Pichot para que los Pumas puedan, o sea, la Unión Argentina pueda tener una franquicia en el Super Rugby, que en este caso se llama Jaguares. Sí. Todo lo que trabajaron en eso, una vez que la consiguieron, bueno, si vos perdés absolutamente todos los partidos, vas a durar 2 o 3 temporadas como mucho. Entonces, vos tenés que mantener un nivel. Para Hasta poder mantener un nivel en ese Super Rugby, necesitás tener figuras. Bien. Lo ideal era que todas esas figuras, o por lo menos que haya 5 o 10 jugadores de los mejores de Argentina, que jueguen en las distintas franquicias de Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Pero eso no ocurrió.
y el único que se pudo ir fue Tomás Kubeli, el resto no, porque la verdad que no llegaron ofertas. Pero ¿qué pasa? Si vos abrís las puertas a los del norte, la diferencia de plata es abismal de lo que pagan en Jaguares a lo que pagan en Europa. Entonces, para vos decís que un equipo, una franquicia de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, paga parecido a los Jaguares. No, pagan más. Y bueno, entonces, Pepe. Claro. Sí, pero es muy distinto. A ver, Agustín Krevis también cobran... Lo que sea. Claro, hay pocos jugadores que cobran muy bien. Bien. Después hay muchos jugadores, por ejemplo, Facundo Issa le ofrecieron... No dimos número, pero no voy a decir un sueldo normal. Escúchame, imposible de rechazar. Pará, quiero parar un segundo con esto. Sí. En un rato vamos a estar con Agustín Alves, antes del Open G1 de Taekwondo, que arranca la semana que viene, taekwondista él. Yo recuerdo que en un diario italiano, o generalmente en Italia, Nico Ferre me van a ayudar en esto, que la tienen clara de fútbol también, se publicaban los sueldos de los jugadores. Sí. Tranquilamente puedo decir en la Gaceta del Sport. Quiero el viernes una placa del sueldo de los jugadores. Ah, ¿sí? ¿La querés? Sí. Bueno, igual eso para. Generalmente no pasa. En el ranking. Que lo haga a otro medio, no tiene que decir que esté bien. No pasa. No, pero tampoco está mal. ¿Por qué está mal? Para mí no está mal. ¿Por qué está mal decir lo que cobra Krevi? ¿Por qué está mal decir lo que cobra Kubeli? ¿Por qué está mal decirlo? Lo siguiente, por ponerle que está bien. Para, ¿por qué está mal? Cuando no cobran. ¿Cuál es el objetivo? No, porque cuando no cobran se jactan de... Y bueno, nosotros no cobramos, tenemos que laburar todo el día y después venir a entrenar, somos amateurs. Ahora... Cuando Krevi cobra $70,000 al mes, no dice nada de nada. Es un número al azar, ¿no? Sí, claro. ¿Qué dijo Nico? Sí, porque no está lejos. Sí, ponele que tenga razón. Sí. Sinceramente lo digo. ¿Cuál es el sentido de decir cuánto cobra una persona? ¿Y cuál es el sentido de no decirlo? Somos periodistas, estamos para informar. No, pero está bien, pero eso es una cosa. ¿Por qué no podemos decirlo? Y porque yo creo que hoy no sé en qué tiene que ver con el deporte de práctica. No, arrancaron a cobrar ahora. Hay una realidad importante a destacar que... Sí. Quizá diferencia mucho el rugby del fútbol. La pelota. Sí, una la pelota. El arco es más grande. Otra, los jugadores no están jugando en los Jaguares solamente por plata. Están no, en el seleccionado. Por plata, y se quedan por su familia, por jugar con los Pumas y demás. La plata es parte, ¿no? Mucha plata. Tranquilamente se podrían... A ver, estoy casi seguro que de esa lista de 26 jugadores de los Pumas, 20 por lo menos se podrían ir a jugar a Europa. Pero en el fútbol también pasa. Claro, Maxi Rodríguez viene, Verovino, Tevez vino. Pero vienen a retirarse. ¿Cómo vienen a retirarse? Verón ya estaba hecho él. El hijo. No importa. El nieto no importa, y el bisnieto. Pepe, hoy hay casos como los de Pavón, los de Benedetto, que también le llegan ofertas astronómicas a Boca. Igual para mí es un error comparar los deportes. ¿Eh? Sí, son dos cosas distintas. Yo no estoy comparando. Estamos hablando de futbolistas o de rugby que reciben ofertas impensadas para cualquier laburante como somos nosotros y deciden quedarse por un montón de cuestiones, por la familia o por los hijos que no quieren sacarlo del colegio. A muchos futbolistas los mueve la plata y van donde va la plata. Sí, lo que es verdad. Caso Tevez, caso Neymar. El lema de los Pumas es el amateurismo. Eso es verdad también. Pero ya no es, pero es una mentira, Fer. No, es una mentira ahora. Ya no es amateur. Está claro. Ya no es el lema. Es que para el nivel que llegaron los Pumas, y esto es mérito de los Pumas, ya no pueden ser amateurs. Pero aparte, nosotros hablamos del último mundial, que había jugadores de la Urba jugando con los Pumas contra equipos grandes. Rodrigo Bruni esta semana estuvo entrenando con los Pumas. Y es un jugador amateur que trabaja, que se tuvo que pedir la semana de trabajo. Que no vive de rugby. Está becado, le dan una beca, que la verdad que la beca es poca, es muy poca plata comparado a lo que cobran los jugadores profesionales. Sí. Pero también tenés la otra cuestión que, por ejemplo, el otro día el presidente de la Unión de Rugby de Buenos Aires decía, todos los jugadores que estén contratados no pueden jugar en el torneo de la Urba. Es verdad. Rodrigo Bruni está becado, no está contratado por la Unión Argentina de Rugby. Es por eso que mañana puede jugar con San Luis. Bien. Te doy un ejemplo, como hay varios. Claro. ¿Sí? Tito Díaz Bonilla, Joaquín Díaz Bonilla tiene una beca y le pagan por partido. Hindú, ¿no? Juega en Hindú. Juega en Hindú, sí. Jugador de Hindú, equipo de Don Torcuato. Por eso, hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta, pero yo entiendo lo que vos decís y a mí me encantaría. Y para mí, bueno, Australia, por ejemplo, lo que hace es, para que un jugador pueda jugar en Europa y pueda jugar en el seleccionado, tiene que cumplir 50 test con el seleccionado de Australia. Primero, y después, una vez que cumple los 50 test, ahí se puede ir a jugar afuera. Eso. O sea, hay alternativas entonces. Hay alternativas, hay experiencias, pero ¿cuál es la diferencia? En Australia no tenés nada más que Jaguares.
tenés cinco franquicias. ¿Cuántas son? Cinco. El del sí, tenés cinco del... franquicias, tenés rugby. A ver, nosotros tenemos el top 12. En vez del top 12, ellos tienen una liga que no es amateur, sino que tiene jugadores becados, que tienen, no sé, equipos semiprofesionales, se le dice, porque no son profesionales que cobran fortuna, pero el sistema ya funciona y la plata que cobran, con esa plata pueden vivir. Me encanta. Entonces, hay una diferencia abismal entre lo que pasa acá a lo que pasa en el resto del mundo. Y es más, hay muchos jugadores que hoy en día, no sé si se dieron cuenta, que cuando hablamos con los jugadores de hindú, si vos hablas con alguien de, no sé, de, con equipos de la primera A que no jugaron en Nacional de Clubes y que una fecha por mes pudieron parar para descansar. Pero hablábamos con los de hindú no les gusta el nuevo formato porque desde principios de marzo que están como jugadores profesionales. Todos los fines de semana. Juegan todos los fines de semana al máximo nivel. Sí, lo declaró Delgui con nosotros el viernes pasado. Exactamente. Sí, es verdad, es verdad. Y debe ser de... Es un deporte de sí de fricción, desgastante. Jugar todos los fines de semana te debe matar. Y el entrenamiento y demás. ¿Pepe, por qué está acá usted con nosotros? ¿Se da cuenta por qué está acá? Igual me gusta que no se enoja, Pepe. No, nosotros le criticamos un poquito rápido y no se enoja. Pero al contrario, tiene concepto. Al contrario. Me encanta que me cuestionen, que me pregunten, que me traigan cosas nuevas. A vos nunca, al deporte. Y hablando de preguntar, hoy trazamos... No, no es que trazamos un paralelismo, pero más o menos contamos alguna historia referida al fútbol y referida también a... Siempre seguís comparando los deportes. No lo estoy comparando, pero estábamos hablando de cuestiones parecidas. Claro. Hoy entregó su primera lista Jorge Sampaoli como entrenador, su primera lista oficial de Jorge Sampaoli. Bueno, y a eso quería ir. ¿Podemos ver nuevamente la placa de los convocados? Porque a mí me gusta ir un poquito más allá de la información. La vamos a ver. Y no solamente mostrarla a la gente o comentarle cuáles van a ser los convocados por el entrenador para esta gira por Sudáfrica, sino que también, viste que hoy se habló mucho a raíz de la lista de Sampaoli de bombazo, no está el Pipa Higuaín. Alerta, puede llegar a aparecer de los convocados del fútbol local, Lautaro Acosta. Cortito y al pie, ¿alguna sorpresa en esta lista? ¿Algún gran ausente? No, bueno. ¿Alguno que para vos ya ha cumplido su ciclo, por ejemplo? No lo va a decir. No, pero me... Sí, lo voy a decir. Puedes llegar a decir. Para mí, Juan Manuel, ya está. Te hago un paréntesis Dale. En la lista y además... Justo hoy a la tarde leía una nota que subió un medio de Mendoza y decía Urcade, bueno, criticaba a Daniel Urcade por el tema de que no estaba ni Gonzalo Bertranú ni Rodrigo Báez, que son los dos mendocinos. Pero vos ves esa lista y a ver, están todos. Hay que sacar a alguno para que entre. Claro, tenés que sacar a uno para que entre. Bueno, y para mí no me importa un medio mendocino, a mí me importa vos. Vamos a ver esta lista. Sí. ¿Quién falta? ¿Quién está de más? No, para mí... ¿O esta sería tu lista también? Para mí, esta sería mi lista. Ah, bueno. No, claro. Ni un error tiene Urcade. Esta sería mi lista, teniendo en cuenta de que no puede estar Juan Imhoff, de que no puede estar Mariano Galarza, que son jugadores que están jugando en Europa. Haría eso. Dejaría que los que están jugando en Europa puedan jugar la ventana de junio y la ventana de noviembre, y a los que resignan plata, sí les daría el premio de jugar el Rugby Championship. Muy bien, Pepe. Pero después... Mirá, Juan Martín Hernández está para mí en su última etapa. ¿Llega al Mundial? Sí, llega al Mundial. Pero va a llegar al Mundial, tendría que haber retirado hace rato. Ahí está. Hoy Juan Martín Hernández cumple más una función de indispensable para el esquema del equipo o cumple más una función de histórico que puede acercar a los pibes a los que van a ganar el liderazgo. Por lo que ha contado Pepe, tengo mis dudas. Le pregunté a Pepe igual. Después me respondió. No, pero anima. Vos sabés de rugby, está ahí. Él sabe un poco más que nosotros. Que no sé si es un líder. Más allá de rugby, no sé si es un líder. Creo que Juan Martín Hernández hoy en día cumple una función importantísima en cuanto al marketing. Al marketing. Obvio, pero sí. En esa lista. Vos ya la viste dos o tres veces. Sí. Tocó un tema sensible, ¿eh? No hogar para nadie. No, decime, la viste dos o tres veces. Sí. Sin volver a pasar la placa. Sí. Decime cuántos jugadores de los Pumas conoces. Crevi y Tuculet. Es que tocó un tema sensible. Pero lo conozco yo porque los Pumas son un producto. Son un producto. Tuculet iba al colegio y a Crevi lo conozco. Tiene todo que ver. Son un producto. Tiene todo que ver. Me gusta. El marketing, la marca, todo. A ver, ojo. Sí. Es un jugadorazo, Juan Martín Hernández, eso es innegable. Cuando entra a la cancha, está bien, se golpea muchísimo, vive lesionado, porque es una realidad, porque de 13 partidos, 14 partidos que hayan jugado los Jaguares,
En la mitad no estuvo, esa es una realidad. Es un jugador grande que puede ayudar en el grupo, en la experiencia, en el marketing. Y que cuando entra a la cancha hay veces que hace cosas de jugador distinto porque lo es. Pero la realidad es que hoy en día creo que está en el final de su carrera. Llega al Mundial y llega donde se retira. Bueno, como Messi, como Romero. Messi le queda todo. Dale, dale. Si no está Messi, no se nada, amigo. Escuchame, yo te apuesto lo que no tengo a que si salen campeón del mundo se retiran todos juntos. No es lo mismo que dijiste recién. No dijiste eso recién. Le queda un Mundial. No me dijiste si es campeón del mundo. Todos juntos se retiran, ¿eh? Si es campeón del mundo, yo me tatuo la cara de Messi en la frente. Para firmarlo. No, vamos a ver, Pepón, cómo van a jugar los Pumas y después quiero escuchar a Tomás Cubeli. Sí, dale, vamos a repasar, ahí vemos. Como decíamos, la primera fecha va a ser contra los Springboks, contra Sudáfrica. Ya viajan para Sudáfrica en este fin de semana y van a jugar en Port Elizabeth. Después se vienen para la Argentina para jugar en Salta, también contra Sudáfrica. Y después sí, hacen la gira por Oceanía, donde van a estar en New Plymouth, en Nueva Zelanda, y después van a Canberra para jugar contra Australia. Después se vienen a Argentina y jugarán el 30 de 9 contra los All Blacks en Buenos Aires, en el Estadio de Vélez. Vélez. El lunes arranca la venta de entradas por tuentrada.com. Muy bien. Es el único lugar, el sitio donde pueden comprar la entrada por tarjeta de crédito. Y después, el 7 de octubre, cierra el Rugby Championship en Mendoza, en Australia. Hemos dicho ya que, creo que ustedes me preguntaron, ¿cuántos partidos pueden llegar a ganar los Pumas hoy en día? Yo Pepe, te hago una consulta. ¿Cuántos partidos pueden llegar a ganar los Pumas hoy en día? Uno, contra Sudáfrica. ¿A Sudáfrica? Este. Que ya le ha ganado, este. ¿No? No, Australia también le ganó. El de local. El de local. Yo quería ver cuál. Escuchame. Cuatro partidos en Argentina. Cuatro partidos en Argentina. El plantel no se presenta de Sudáfrica. Escuchame, Pepón. Contame, quiero escuchar a Tomás Cubeli. Quiero saber de su historia, quiero saber de su vida, quiero saber de su experiencia en Australia y obviamente estaremos escuchando porque también es un Puma más. Bien, Mati, repito, Tomás Cubeli, medio crown de Belgrano Athletic, que se fue hace 2 años a jugar a Australia, al equipo de los Brumbies, un equipo, la verdad, que estuvo jugando los playoffs este año y le ha ido muy bien, pero vamos a escucharlo a él, que decía de esta experiencia, sobre, por supuesto, la experiencia en Australia sobre Brumbies y también sobre los Pumas. Venís de una experiencia, me imagino, inolvidable de Brumbies. ¿Qué te dejó esta linda experiencia? Sí, me dejó un poco de todo. En lo rugbyístico crecí un montón. La experiencia, la posibilidad de jugar con jugadores de primer nivel. Y después, en lo personal también, vivir en otro país. También la lesión me ayudó mucho a forjar un poco el carácter, estando lejos. Así que creo que lo aprendí de lo bueno y lo malo, los momentos buenos y malos. En cuanto a lo personal, digo, a relacionarte con jugadores, el idioma, otras culturas y demás. Sí, creo que eso siempre viene bien, abre un poco la cabeza. Así que contento de la experiencia, haber conocido gente de otras culturas, porque la verdad que en el equipo había de todo tipo de culturas conectadas por ahí por el rugby, ¿viste? Creo que estuvo muy bueno. Me quedo con haber jugado las instancias finales, creo que estuvo bueno. Por ahí tuve más participación en la anterior que esta, pero bueno, se vive una semana bastante especial. Cuarto final del Super Rugby es algo bastante importante en este juego, así que bueno, lo disfruté, esa semana la disfruté con las vi intensamente. ¿Y qué expectativas tenés para lo que viene? Digo, seguramente vas a estar con Jaguares y demás, y el hecho de poder tener a tu familia acá, ¿no? Sí, la verdad que claramente ayudó que haya tomado la decisión, tener la familia, los amigos cerca. Obviamente también ver el equipo de lejos un poco se extrañaba. No era fácil, es más, hasta a veces ya no los veo porque hasta me ponía nervioso. Así que, creo que eso realmente ayudó. Y contento de estar de vuelta, así que renovado un poco. Todavía durmiendo mal por el cambio de horario, pero contento de estar acá. Bien, ¿descansaste poco y nada, digo, por las instancias finales y demás? ¿Cómo estás vos? Sí, poco y nada, cansado. Esta semana, como te dije, durmiendo mal y era el único que venía afuera, así que tampoco quería, viste, hacer mucho aparte, directo a los bifes. Y fue una buena semana, creo que ganamos confianza esta semana, creo que de eso sirven las pretemporadas, las mini pretemporadas o los entrenamientos duros, es cuestión de ganar confianza y hoy creo que dimos un paso en eso, en esa preparación mental para el partido. Escuchábamos la palabra de Tomás Cubeli y ahora sí, nos metemos
quizá en lo más importante, en lo más actual, que tiene que ver con el torneo de la urba, el torneo más importante de la provincia de Buenos Aires, porque se juega una nueva fecha. Y con esa nueva fecha hay que decir lo que pasó el último fin de semana. ¿Cómo fue tu semana post derrota en el Clásico de San Luis? Triste. Corta, ¿no? Le queda claro todo. Está bien. Pepe está triste. Me bajoneé por dos cuestiones. Una porque... Nicolás, venimos... ¿Qué? Veníamos bien. Dale. Veníamos bien de fiesta. Veníamos bien. Sí. Y bueno, pero él iba a charlar otra derrota más importante todavía. Claro. Sí, tal cual, es verdad. ¿Por qué? Bueno, me puse mal por la derrota de San Luis y después porque mi hermano Joaquín Magliano, que juega en la intermedia de la Plata Rey Club, se le volvió a salir el hombro y lamentablemente se tiene que volver a operar. Bueno, pero si yo me pongo a mencionar en el programa todos los problemas de mi familia, Pepe... No, pero tiene que ver con el rugby. Ni me hagas acordar. Yo quiero escuchar los problemas... Tu problema está en ese jopo. Che, quiero que me cuentes... ¿Querés que me lo baje el pelo y listo? ¿Querés que salga así al aire? No, Nicolás. No. Bueno, Peluquín. Un poco de seriedad. Bueno, ¿los problemas se cortó de Cuba? El invicto. No. Se cortó el invicto durante... Desde que arrancó QM Deportivo La Previa, en este 2017, hasta la semana pasada, el invicto era Cuba. Es verdad. Estuvo durante 11 fechas invictos. Había empatado solamente un partido con San Luis y el SIC le arrebató el invicto en la última fecha. Impresionante lo de el San Isidro Club, que le ganó con muchísima autoridad a Cuba, pero por supuesto Cuba sigue siendo el único puntero. Le saca 10 puntos de diferencia a SIC, que es el segundo. La noticia es que el puntero perdió el invicto, o hay un equipo que viene de a poquito creciendo. Las dos cosas son importantes. Bueno, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Palolo Roan en este sillón? Sí. ¿Quién era el favorito para él? La verdad es que tiene por lo menos sabe, ¿verdad? ¿No? Era el San Isidro Club. Sí, porque creo que lo que dijo Palolo fue realmente importante. Fue interesante y justamente está bueno marcarlo lo que decía el presidente de la URBA hace semanas aquí en QM Deportivo. Exactamente, Mati. Decía, lo recordó Pepe, obviamente, nosotros tenemos tanta memoria, pero no está, no sé si es más importante quién ganó que el que perdió. Apa. No, es importante el que perdió porque era el invicto Cuba. Sí, pero sí. Tiene que ver con el presente que está teniendo el San Isidro Club, sin duda. Eso, pero olvídate. Si querés repasamos la tabla de posiciones. A verla. Ahí te vas a dar cuenta. Mírala, Nico. Ahora la vamos a ver, escúchame. Sí. ¿Por qué perdió Cuba? ¿O por qué ganó el SIC antes de meternos en la tabla? Tantos factores. En principio, bueno... Había bajas importantes en Cuba. Bien. Y hablar de Juan Cruz González, el Jotón González, que es el apertura titular y que maneja los hilos, que además estuvo entrenando durante toda la semana con los Pumas, al igual que Rodrigo Bruni. Después porque el SIC viene en alza, hace rato que viene demostrando un rugby muy agresivo, con muchísima actitud, y lo ha demostrado en las últimas fechas. Le ha ganado a San Luis con muchísima autoridad hace dos fechas atrás y lo demostró en este último partido con Cuba. Con muchísima autoridad, una amplia diferencia. Le hizo 41 puntos. Una locura. Sí, Cascuba. No es poca cosa. Bien, es impresionante lo que pasó. Bueno, otro de los resultados, ni hablar lo de San Luis. Pero lo tiene, amigo. Vemos lo que para Latinos. Cuba, por supuesto, el único puntero con 47 puntos. Después lo sigue el San Isidro Club con 37. Me divierto un poco más. Ahora era muy aburrido, mucha hegemonía de Cuba. Ahora que perdió, andas a ver, ¿no? Si psicológicamente... Sí, sí. Es que puede llevar a más traspiés. El comunismo estaba muy mal en el mundo también. Puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué no te va a hacer? Pucará es otro de los puntos altos del torneo, quizá que ha sorprendido con el apertura Lucas González Ambrosino, Belgrano Athletic, después sigue Hindú. Seguimos con lo mismo, ¿no? Belgrano e Hindú, que fueron los finalistas del año pasado, están en mitad de tabla. Newman, que también fue uno de los últimos finalistas de los últimos años, está ahí. En el medio, de la mitad para abajo. Después de La Plata ganó el clásico, se asoma, se empieza a arrimar al medio de la tabla, queriendo apuntar a lo alto o a tratar de pelear entre los mejores. San Luis, que también está complicado con 20 puntos, está a 4 puntos de los últimos dos, que son Atlético de Rosario y de Casi, y ni hablar de Regatas del Chavista, que también está ahí con 17 puntos. Recuerdo a la gente que los últimos dos van a descenso directo y que después Regatas del Chavista va a jugar un partido contra el tercero
de la primera A para ver quién se queda en primera, quién se queda jugando en el top 12 de la UBA. Dijiste los que están, los que podrían descender, ¿no? Sí, sí. ¿Hay alguno que se perfila medio ya para ascender o todavía está más disputado? Yo creo que Atlético del Rosario, a ver, me llama mucho la atención los resultados, porque si me lo preguntabas esto hace dos semanas atrás, te decía ni hablar, Atlético del Rosario y casi poco y nada han hecho. Pero después Atlético del Rosario le ganó a Regatas y después casi le ganó a La Plata Racing. No está nada claro. Entonces, es un desconcierto terrible. Y repasamos la próxima fecha porque Indú va a estar ¿cuándo jugando... ¿Cuándo se va a jugar? ¿Eh? ¿Cuándo se va a jugar? Se juega mañana a partir de las 15:30 horas, pero San Luis va a estar jugando más temprano contra Belgrano Athletic porque va televisado. San Luis juega con Belgrano en condición de local en la ciudad de La Plata. Pucará en Bursaco juega contra Alumni en Bursaco, bien dicho. En Don Torcuato, claro. Indú va a estar jugando contra Newman. El Casi en la capital del rugby juega contra Regatas. Cuba en Villa de Mayo juega contra La Plata Rugby Club y Atlético del Rosario Plaza juega contra el San Isidro Club. Vamos a ver qué pasa en ese partido. Importante el partido del SIC para seguir sumando puntos y también, por supuesto, Cuba contra La Plata Rugby Club, que tienen dos estilos de juegos muy parecidos. Cuba es un equipo que juega muchísimo la pelota de todos lados, al igual que La Plata Rugby Club. Entonces, creo que va a ser un resultado bastante abierto. Esperemos que sí, más allá de las condiciones climáticas. Que van a influir, ¿no? Claro, espero que mejore para que la ovalada, la pelota se pueda manejar tranquilamente para que sea un partido abierto y con lindos tries. Todavía no lo vamos a comprometer a ver quién va a ser el campeón. El presidente de la UBA ya dijo. Sí, falta, pero... Cabe falta menos. No vale decir SIC, ¿eh? No vale decir SIC. Claro. Además, tiene vuelta en el rugby. Pepe, sumando punto bonus en un partido, puede hacer una cantidad de puntos ilimitados. Sí, no, la victoria son cuatro. Claro. La victoria son cuatro. Punto bonus por marcar tres tries más que tu equipo son cinco puntos. Claro, es, o sea, con dos, en dos partidos lo pueden alcanzar tranquilamente. Exactamente. Me gusta, me gusta. Sí, antes de irnos a este corte. Al corte, amigo, al corte. Yo quiero que todos paren conmigo. Acá. Mirá, ¿qué vamos? No, vamos a hacer bailar de nuevo. Despacito, así de cámara. Adelante. Mariana, ¿usted sabe bailar? Sí. A ver, baile, tira un pasito. Yo no puedo porque tengo el coso grande. Ah, bueno, vamos. A ver, Pujín. A ver, Pujín. ¿Yo le supo? Esa. Ya, para. A ver, Latini. Sí, voy a bailar, Latini. ¡Ay, Latini! ¡Qué cago de la panza! ¿Será que baila este coco? Se parece un amigo mío, a ver. Mirá, no. Se parece un amigo mío. Mirá, ¿es él? No es él. ¿Es parecido? ¿Es él? No, qué bonito. ¿Es parecido con la ornamenta? ¿Por los cuernos lo decís? No, te estoy mirando. ¿Por el copo? No, yo tengo una cara. Bueno, perdón, disculpe, señora. Un amigo mío estaba bailando y me gustó, quería ponerlo en pantalla. No sos vos. No, no tengo nada que ver. Ah, bueno. El copo parecido. Nos vamos, corte.